pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Ser valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Libro de Josué, capítulo 1, verso 9. Si hubiera que destacar un rasgo característico de un cristiano, posiblemente la valentía ocuparía un lugar preferente. La humildad, la mansedumbre o la obediencia son sin duda algunos pilares sobre los que se sustenta gran parte del carácter cristiano. Ahora bien, la valentía, sin lugar a dudas, es uno de los elementos necesarios a la hora de enfrentar el día a día de un cristiano. No es el principal ni es el único, pero sí es uno de los más importantes. Hay que echar mano de la valentía para poder enfrentar la burla hacia el cristianismo que hoy día inunda cada pantalla de televisión, cada libro, cada comentario, para enfrentar el rechazo de nuestros amigos o de nuestras familias, para ir en contra de toda esa doctrina de modernidad que aboga por el todo vale si a mí no me toca, para resistir a la tentación, para testificar de Cristo, para reprender la blasfemia, para defender la vida, para condenar la muerte, para mantenerse firme contra todos. Jesús dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Podríamos decir: no es tan fácil ser valiente. Y efectivamente, no es fácil, y Dios lo sabe. De ahí que cuando Dios le manda a Josué por varias veces que sea valiente, le pide siempre antes que se esfuerce. Y si enfrentar las situaciones con valentía no resulta fácil, esforzarnos, y no ya solamente esforzarnos, sino mantener ese esfuerzo, tampoco es fácil. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 24. En su mensaje, Jesús sigue animándonos al esfuerzo. Algo que no debiera de faltar en un cristiano es un tesón en el nadar contracorriente. Luchar contra la corriente de este mundo requiere valentía y esfuerzo, pues siempre es más fácil dejarse llevar por la mayoría y ser arrastrado por la corriente de lo bien visto que enfrentarse a ello. Ahora bien, el precio es tremendamente alto. Pablo animaba a los filipenses diciéndoles: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 14. No te rindas, por difícil que sea, por mucho que te esté costando, no te rindas. Esfuérzate y sé valiente. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, se nos habla de los que vencieren, se nos habla de los valientes, de aquellos a quienes el esfuerzo les acompaña cada día, de los que permanecen firmes, de los que no se doblegan ante el mundo, de los que se enfrentan cada día al reto de mantener vivo ese mensaje de esperanza y de salvación que un día trajo la vida a sus corazones, de los valientes y esforzados hombres y mujeres que siguen poniendo sus vidas en manos de Dios con el único propósito de que en ellas siga cumpliendo su voluntad. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis, capítulo 21, verso 7. Pensamientos diarios.
meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.